Soy Felipe, Susie Advodi, writing the web of vida. Yeah. Once again, thank you, Sam. Welcome. Couldn't do this without you. No podría hacer esto sin ti, me dice. I'm very happy today because today is our birthday. Y hoy estoy muy contento porque hoy es nuestro cumpleaños. Exactly. On this day, 34 years ago, fue exactamente un día como hoy, hace 34 años, I received a phone call. Cuando recibí esa llamada, I was working in my school room. Yo estaba en la escuela trabajando en un salón. And then I rushed over to the radio station. Y luego me vine rápido a la estación de radio. Because the engineer said, "We're ready to go." Porque el ingeniero me llamó y dijo, "Ya estamos listos." And we had a simple prayer dedicating Radio Nueva Vida to the Lord. Y antes de todo tuvimos una oración pequeña y simple para dedicar primero la radio al Señor. And then we began with music. Y comenzamos transmitiendo música. Spanish Christian music. Música cristiana en español. And a great story was we had a volunteer secretary named Grace. Y hay una historia muy hermosa que tenemos que en ese entonces había una secretaria voluntaria que se llama Grace. And she was working at her typewriter. Y ella estaba en su máquina de escribir. We didn't have any computers in those days. En aquel entonces no había computadoras. And she said, all of a sudden, she looked up and she saw two angels. Y entonces ella relata que levantó la mirada y vio a dos ángeles. And she said they were as tall as the ceiling. Y ella nos dice que eran tan altos que llegaban hasta el techo. And they were just standing there. Y que nada más estaban allí parados. And she put her head down and she said, "Lord, why are they here?" Y luego ella nos relata que inclinó la cabeza y empezó a clamar a Dios, "Señor, ¿por qué están aquí?" And she felt like the Lord spoke to her and said, "They're waiting for the praise to begin." Y ella dice que sintió respuesta del Señor y que le dijo, "Están esperando a que comience la alabanza." And then right after that we began playing Spanish Christian music. Y justo enseguida de eso fue que comenzamos a transmitir la música cristiana en español. And we haven't stopped for 34 years. Y así hemos continuado sin parar por 34 años. Why? ¿Por qué? Because of great intelligence. Porque tenemos mucha inteligencia. No. If that was true, I'd be speaking to you in español. No, no es por eso, porque si ese fuera el caso, yo podría hablarles en español, dice Felipe. To God be the glory, great things he has done. Sino que a Dios sea la gloria, porque Él es el quien hace todas estas maravillas. By the way, the Lord just gave us a wonderful birthday gift. Y por cierto, el Señor recién nos acaba de dar un hermoso regalo de cumpleaños. I just found out that we're going to be going on a new station. Nos acaban de avisar que vamos a ir a una nueva estación en Juárez y en El Paso, Texas. And I'm so excited about what the Lord has done. Y eso me alegra muchísimo de ver todo lo que hace el Señor. Now, let's get to the fresh bread. Ahora vamos a hablar del pan fresco. That's coming from the heart of God. Que viene del horno del corazón de Dios. Saturday I watched a playoff football game. El sábado estaba viendo los juegos del fútbol. And it was between the Los Angeles Rams and the Green Bay Packers. Y estaba entre el juego de Los Angeles Rams y los Green Bay Packers, otro equipo. And I was reading about the quarterback for the Green Bay Packers. Y estaba escuchando acerca de las personas que entrenan a estos equipos. And sadly, I read that he has not had any contact with his family. Y yo escuchaba que este entrenador no ha tenido nada de contacto con su familia. Since 2004. Desde el 2004. He said that, you know, when he was young, he had to go to church. Dice que cuando era niño tenía que ir a la iglesia. His parents were Christians. Sus padres eran cristianos. And he didn't like it. Y a él no le gustaba. And when he grew older, he said, "I want to believe what I want to believe." Y cuando él creció, dijo, "Yo voy a creer en lo que yo quiera." And so now he has no contact with them. Y ahora él no tiene contacto con su familia. They don't know his phone number. No saben ni siquiera sus números de teléfono. And they're not welcome at his house. Y él no los recibe en su casa. And it made my heart sad. Eso me puso triste. And I went to sleep after that. Y me fui a dormir después de escuchar eso. And I had a simple dream. Y tuve un sueño muy cortito y simple. The dream began with a beautiful little baby boy just born. Comenzó con un bebé pequeñito, muy bonito que acababa de nacer. And this baby was being held by the grandmother. Y ese bebé lo estaba cargando la abuelita. And surrounding this grandmother and this little baby was a family.
Y alrededor de la abuelita los rodeaba la familia. And they were so happy about the birth of this child. Y estaban muy contentos por el nacimiento de este bebé. And I saw them praying and thanking God for the life of this new baby. Y en ese sueño los miraba dándole gracias a Dios por este bebé. But I looked around and I didn't see the grandfather. Pero miré alrededor y no estaba el abuelo. The grandfather had gone outside. El abuelo estaba afuera. And he was looking for his daughter, who was the mother of this little baby. Y él estaba buscando por su hija, que era la mamá de ese bebé. Now, the mother of this baby was crying. Y la mamá de ese bebé estaba llorando. And she didn't want to go into the house. Y ella no quería entrar a la casa. She had had this child out of wedlock. Porque ella había tenido ese bebé fuera del matrimonio. And she was ashamed of herself. Y ella estaba avergonzada de sí misma. And so she was weeping. Y por eso lloraba. And then I saw her father, the grandfather, come and put his arms around his beloved daughter. Y miré cómo en ese sueño el papá de ella, que era el abuelito del bebé, vino y la abrazó. And he held her, and then I watched them as they walked up the stairs. Miré cómo la tomaba y la llevaba caminando por unas escaleras. And he brought her into the home. Y fue él quien la dejó entrar a la casa. And then he introduced everybody to his beloved daughter. Y él le presentó a todo mundo a su amada hija. And the girl who was crying, I saw her begin to smile. Y miré cómo esa mujer que lloraba comenzó a sonreír. Which made my heart feel really good. Lo que hizo a mi corazón sentir muy bien. And then I woke up. Y me desperté. And the Lord spoke to me and asked me to read Luke, the 15th chapter. Y sentí que ahí el Señor me decía que leyera en Lucas, capítulo 15. Which tells a similar story. Que habla acerca de una historia muy parecida. It was about this story that Jesus told was about a father and two sons. La historia que nos dice Jesús de un padre y dos hijos. And the youngest son, y el hijo más chico, was rebellious. Era rebelde. And he said to his father, I want my inheritance. Y él le dijo a su padre, yo quiero mi herencia. And I want to leave. Y me voy a ir. And the father, who loved this boy, gave him one third of his estate. Y el padre que amaba a su hijo le dio un tercio de todo lo que tenía. And the boy went away. Y este joven se fue. And he blew his money in riotous living. Y desperdició todo su dinero y arruinó su vida. He spent his money on prostitutes. Desperdició su dinero en prostitución. And pretty soon he had no money left. Y en poco tiempo se quedó sin dinero. And there was a famine in the land and he was starving. Y hubo una hambruna en esa tierra y él estaba hambriento. And so he decided to go work for a Gentile and take care of his pigs. Así es que él no le quedó otra que trabajar para un gentil y cuidar a los puercos. And he realized these pigs were getting better fed than him. Y se dio cuenta que aún los puercos estaban alimentando mejor que él mismo. And he came to his senses and he said, I have to go back home. Y ahí fue donde le cayó el 20 y dijo, tengo que regresar a mi casa. You know, I'll ask my father if I can be like a servant. Y le voy a preguntar a mi padre, él decía, si puedo ser aunque sea un sirviente. So he came back home. Así es que regresó a casa. And before he got there, y antes de llegar, his father, who was looking for him each and every day, su padre, quien buscaba por él todos los días, saw that he was coming and he ran to go to him. Lo miró a lo lejos que allá venía y corrió para llegar a él. And before this boy could say anything, y antes de que el joven pudiera siquiera decir algo, his father put his arms about him. El padre lo abrazó and embraced him, y lo tomó and kissed him, y lo besó and welcomed him home. Y le dio la bienvenida de regreso a casa. And then we find that as he said, Dad, I've really blown it. And the father said, hey, we're going to have a fiesta. Y entonces el joven le dijo, padre, me siento muy mal, he cometido muchos errores. Pero el padre le dijo, oye, pues nosotros vamos a tener una fiesta para ti. You were lost and now you've come home. Una fiesta porque tú estabas perdido y ya regresaste. And it makes my heart so happy. Y eso me pone tan contento. So let's get some new clothes and put a ring on his finger, clean him up and, you know,
Let's get ready and make the tacos. Así es que vamos a alegrarnos todos, que se cambie la ropa, póngale joyas y póngale un anillo en el dedo y vamos a comernos unos ricos tacos. And meanwhile, the eldest boy who was working in the field. Por otro lado, el hijo más grande que estaba trabajando en los campos. He hears the band going and he sees there's this big celebration. Él escucha que está ya la banda tocando y escucha una gran celebración. And he says, ¿qué pasó? Y se pregunta él mismo, ¿qué pasa? And he talks to his father and he says, what's going on? Y le pregunta a su papá, ¿qué está pasando? The dad was so excited and he said, my lost boy has come home. Y el papá le responde al hijo, mi hijo perdido, ya regresó. Well, this older brother wasn't happy at all. Bueno, pues el hermano mayor, él no estaba contento. He said, hey, look, I've been working all this time in the fields. Él le dice, mira, yo he estado aquí trabajando todo el día en el campo. I didn't blow your money, Dad. Yo no desperdicié tu dinero. I wasn't working with pigs. Yo no estaba trabajando con los puercos. I've always done the right thing. Yo siempre he hecho lo correcto. And hey, look, you haven't done this for me. Y a mí no me has hecho ninguna fiesta. What's happening? ¿Qué pasa? You know, and he was upset. Él estaba molesto. He was so upset he would not join the celebration. Estaba tan molesto que no quiso ir a la fiesta. And the Lord was saying this parable. Y el Señor nos decía esta parábola. Because the eldest son were like the Pharisees. Porque ese hijo mayor era como los fariseos. The Pharisees didn't believe they were sinners. Los fariseos no se consideraban ellos mismos como pecadores. Sinners were prostitutes and tax collectors, but not them. Porque los pecadores eran los que colectaban impuestos o las prostitutas, pero ellos no. And they believed that salvation came through achievement. Y ellos creían que la salvación llegaba a través de cumplir ciertas cosas. And they did not have a close relationship with the father. Pero ellos para nada tenían una relación con su padre. Just like in the story. Así como en esta historia. And so, you know, I read this, you've all read this wonderful story. Y leemos esta historia que a lo mejor usted también ya leyó. And I felt like the Lord said, tell the people. Y sentí que el Señor me decía, dile a las personas. That nothing is impossible for me. Que no hay nada imposible para mí. You know, today you may be like the prodigal son. Quizá usted hoy mismo sea como el hijo pródigo. You've stepped on the grace of God and you've turned your face away from God. Que se ha alejado de la gracia de Dios y le ha dado la espalda al Señor. God wants you to return to him. Pero el Señor quiere que usted regrese a Él. You repent and you come to him, you'll make him so happy. Si te arrepientes hoy mismo y regresas a Él, lo vas a hacer muy feliz. He forgives you. Él te perdona. And he also, we may be like the father in this story. O quizás seamos como el padre en esta historia. You may be like, you know, this football player's parents. Quizás seamos como los padres de este entrenador de fútbol que le platicaba. That, you know, their child is far away. Que a lo mejor tu hijo está muy lejos. He rejected them and their religion. Que se han rechazado por ese rechazo y la religión. And the Lord knows that it breaks your heart. Y el Señor sabe que eso rompe tu corazón. Just like in the story in the Bible. Así como la historia de la Biblia. And the Lord said, nothing is impossible for me. Y el Señor nos dice, no hay nada imposible para mí. Keep praying. Sigue orando. And then finally, the Lord was telling me, we may be a little bit like the elder son. Y el Señor también me decía que podemos también ser un poco como ese hijo mayor. It's so easy for us to think that we're achieving God's love because we're working hard for him. Porque es posible que a lo mejor nos sintamos de que nosotros merecemos el amor de Dios porque estamos trabajando duro por ello. And that perhaps we're just a little bit better than other people. Y quizá nos sentimos que somos un poquito mejor que otras personas. And the Lord wants to remind us that this attribute, these things, turn us away from God. Pero el Señor quiere recordarnos que esa manera de pensar nos aleja de Dios. And they keep us from having freedom with him. Y eso no nos permite tener una libertad con él. So that we can't celebrate with him. No nos permite celebrar con él. And if that's the case, he's saying nothing's impossible for me. Y si ese es tu caso también, el Señor te dice no hay nada imposible para mí. Give me your heart. Entrégame tu corazón. Repent. Arrepiéntete. And I'll come into the celebration that I have. Y únete a esta celebración que tengo, dice el Señor. Well,
Thank you for listening. Les agradezco por escuchar. On a special day. En este día tan especial. This day of our 34th birthday. Este día de nuestro 34 aniversario. To God be the glory. Great things He has done. Que a Dios sea la gloria por las grandes maravillas que Él hace.